Hola, ¿qué tal, mi pana? Gracias por estar aquí, gracias por llegar a este videazo, video donde vamos a comparar, a hablar, a comentar de lo que va a pasar el día de tomorrow, muchacho. Mana se enfrenta Lucho Frías y Fiero Hincapié. Mana, vamos a tener un partidazo, Liverpool versus Leverkusen. Vamos a ver cómo llegan los dos equipos, cómo llegan los dos jugadores. Primo, pero es que los dos juegan en posiciones diferentes, sí. ¿Y por qué los va a comparar? Porque se me da la gana. Así que si te gustan estos videos, deja tu like, suscríbete. Y sin tanta guaguara, ya te la sabes. Empecemos. Bueno, muchachos, aquí está el partido de mañana. Aquí está el partido. Espérate. Ay, carajo, se me fue toda la pantalla, mano. Devolvamos donde estábamos. Aquí. Partido de mañana. Vamos a reaccionarlo aquí en el canal para que estén pendientes. Esta es la alineación que... Una alineación probable, ¿no? Que va a sacar el Liverpool, muchachos. Alineación probable donde está el portero Kelleher. Porque... Alisson está lesionado. Alexander Arnold. Gómez. Van Dijk. Robertson. Que ya Robertson, ya creo que Robertson ya, bueno, Robertson ya tiene que pedir pista para Arabia o para otro lado, ¿no? Gravenberch, que a veces vale Berch, si me entiende. Gravenberch vale Berch a veces. McAllister, ladrón, perdón, argentino. Salah, Jones, Lucho Frías y Darwin Núñez. Yo creo que aquí no va a jugar Lucho Díaz mañana, muchachos. El técnico este que ustedes ven aquí, Sorlock, creo que se llama. Slot, perdón, Slot. Digo que Luis Díaz... Que entre Luis Díaz y Cody Gakpo, si los dos están ahogando en una balsa, él salvaría a Cody Gakpo. Así que, muchachos, creo que Luis Díaz mañana va a ser suplente. Me gustaría que sea titular, ¿no? Pero los últimos partidos ha estado suplente Luis Díaz y no lo veo siendo titular. Mañana en un partido que es un partido clave, como el partido del fin de semana, jugaron con el Arsenal. Y el primero que fue a la banca fue Luis Díaz, que ya en el segundo tiempo participó en la jugada que le dio la victoria al Liverpool. Pero pues no sé si ese gol o ese toqueteo que hizo Luis Díaz convenció al técnico. Además de que este man de Cody Gakpo hizo gol en ese partido, muchachos. Así que pues con menos razón, menos gana, digo yo que Luis Díaz va a ser titular mañana. Vamos con la alineación de Leverkusen, muchachos. Leverkusen con la alineación posible de mañana está Boniface, muchachos. Boniface, Birds. Terrier, Grimaldo, García, Xhaka, García que jugaba en el Girón el año pasado, ahora es nuevo fichaje de aquí de Leverkusen, y Alex García, que lo quería Xavi en el Barça, y ahora está aquí titular en el Leverkusen. Xhaka, Frimpong, que a veces termina jugando casi de extremo por acá. Estos son laterales que están reconvertidos a jugadores de ataque por el señor Xavi Alonso, ¿no? Aquí está Tatsova, que está recuperando la titularidad porque la temporada pasada la terminó de suplente. Tatsova, Tat y Piero La Inca, muchachos. Aquí está. Creo que Piero Hincapié pues, va a ser titular mañana. Esto es lo que prevé esta aplicación. Radekic, el portero de, no sé cómo se pronuncia, el portero de Leverkusen. Y aquí están los dos entrenadores, ¿no? El de Alonso viene al Madrid el año que viene, el Madrid. Bueno, depende cómo le vaya a Ancelotti en el Madrid. Pero este es el partido, muchachos. El Leverkusen que hace, bueno, volvió a la Champions, hace mucho tiempo no jugaba. Y pues este es un partido totalmente serio, donde mañana se le va a medir el aceite. Mañana se le va a medir el verdadero rival al Leverkusen. Porque bueno, el partido serio que tuvo la temporada pasada lo pechió, que fue con el Atalanta. Y ahora tiene un rival donde puede dar un fuerte golpe sobre la mesa. Lo puede dar en este partido. Si me dan a la pechea, pues es lo que está pasando con este Leverkusen este año, ¿no? Es un Leverkusen que viene rebajado de sal. Como podemos ver, espérate, voy a poner aquí el Leverkusen. Para que veamos el Leverkusen cómo viene. El Leverkusen de sus últimos 5 partidos, mira. Gana, empata, gana y empatado. Ha empatado 3 partidos y ganado 2. Increíble, no viene muy bien. Recuerden que el año pasado el Leverkusen ganó la liga invicto, muchachos. Y este año pues era muy difícil mantener ese nivel. Ahora, como podemos ver aquí la tabla de la Bundesliga, está el Bayern Múnich con 23 puntos. Está el Leipzig, lo sigue el Leipzig. Luego el Eintracht de Frankfurt, el ex equipo de William Pacho, 17 puntos, tercero. Y el Leverkusen ahora se encuentra cuarto, cuando el Leverkusen en esta distancia, el año pasado, la temporada pasada, estaba aquí en estos puestos de arriba, ¿no? Estaba creo que primero, porque no había perdido ni un partido, ¿no? Así que ahí está, goles a favor, 5 goles, no está haciendo tantos goles, a pesar de que vemos acá, te voy a mostrar cómo está
la temporada del Leverkusen, del equipo en general, ¿no? Espérate, yo acomodo esto aquí. Mira, ¿ves? Aquí está. Boniface tiene 6 goles, una asistencia. Birs, 4 goles, una asistencia. Frimpong, 1 gol, 2 asistencias. O sea, en todas las líneas sus jugadores colaboran con gol o asistencia. Pierre Incapié tiene un gol. Tap tiene un gol. Y aquí el único que no han participado en goles o asistencia son Mukiele, que era exjugador del PSG. Y Tatsoba, muchachos, que Tatsoba, bueno, es defensa. Tampoco es que Incapié y tal tienen que hacer goles, ¿no? ¿Están obligados a hacer goles? No. ¿Tienen que defenderlos? Sí. Pero hacerlos tampoco es una obligación. Y esta es la temporada general de lo que va en la Bundesliga, me imagino que es esto. En la Bundesliga creo que la mayoría de sus jugadores están haciendo una buena temporada, a excepción de Mukiele y el portero, que bueno, el portero tiene una calificación no mala, pero está ahí, 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 ahí. Ahora veamos cómo está el Liverpool, muchachos. El Liverpool está un poquito más, está un poquito más mejor, iba a decir. Está un poquito mejor que el Leverkusen. De sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1 con el Arsenal, muchachos. O sea, para que ustedes vean cómo viene un poquito mejor el Liverpool. Bueno, el Leverkusen solo ha ganado 2, el Liverpool ha ganado 4, así que tiene mejores sensaciones. Además de que en la Premier League va primero en la Premier el Liverpool con 25 puntos por detrás del City. El Nottingham Forest, que está raro ahí, ya lo hablamos en el video de ayer. El Chelsea, que está ahí en zona Champions. Y pues está bien el Liverpool, ¿eh? Viene el líder. Creo que la estadística que había visto hace un momento es que ha perdido un solo partido en la Premier. En la temporada no recuerdo cuántos partidos ha perdido, contando Champions y Premier, ¿no? Y Copa y todo eso. Yo creo que solo ha perdido uno. Pero bueno, ¿cómo están sus jugadores en general? Veámoslo aquí. Está Darwin Núñez. Mira, acá está el equipo un poquito más repartido. Menos. Está un poquito más, menos repartido que en el Leverkusen, ¿no? Que estaban casi todos con gol y asistencia, gol y asistencia. Acá está Darwin Núñez. 6,7 la temporada. Un gol y una asistencia. Gakpo, que lo tiene chupando banca Luis Díaz. Un gol y una asistencia. Szoboszlai, una asistencia. Y Mohamed Salah, 7 goles, 5 asistencias. Y Salah ya está viejo, increíble. Aquí está Alexander Arnold. Y el único, bueno, hay dos, tres que están jugando regular esta temporada, que son Darwin Núñez, Gakpo y Simica. Gakpo, que empezó suplente, ¿no? Y ahí está, muchacho. Ahora sí, Pierre Incapié, Luis Díaz. ¿Quién tiene mejor temporada? ¿Quién tiene mejor sensaciones? ¿Quién lo está haciendo mejor de lo que va de la temporada este año? Contando selección, equipo, primas, tías. Vamos a verlo. Empezamos aquí con Luis Díaz, muchachos. Luis Díaz, ya saben, aquí estatura, camiseta 7, 27 años. Acá dice derecho, pie preferido es el derecho. Aquí está. Valor de mercado 70 millones, muchachos. Y en esta temporada de lo que va a la Premier League lleva 5 goles. Más goles que Cody Gakpo, que Cody Gakpo le quitó ya la titularidad. Así que pues vamos a ver qué pasa mañana, si juega o no. La puntuación que le dan en general, contando Champions, contando Liga, contando selección, es de 7,33. Acá hay más datos, pero bueno, esos datos acá no importan. Mira, acá dice 10 partidos, 0 tarjeta roja, 5 goles, 562 minutos jugados. Pero bueno, eso ya es humo, ¿no? Aquí está. Este dato sí lo toca mostrar, porque esto también es muy importante. Acá muestra los últimos partidos que ha tenido Luis Díaz y las calificaciones. Mira que Luis Díaz ha tenido partidos flojitos, ¿no? De 6, de 6-5. Estos son más o menos partidos donde ha sido suplente, titular, regular, entra de recambio, no le han salido las cosas y es más irregular, ¿no? Está aquí, computaciones de 8, 7. Ha jugado, según esto, excelente, 1, 2, 3, 4 partidos. El resto ha sido muy, muy regular. No está mal, pero ha sido muy regular. Regular ahí Luis Díaz. Como que se le pide un poquito más a pesar de llevar 5 goles. Aquí están los partidos con la selección, que fue contra Bolivia, un desastre, que se comió muchos goles. Y aquí contra Chile, que jugó muy bien. También le pusieron, mira, 7,9. Así que por ese lado creo que bien. Incapié, muchacho, usa la camiseta número 3. 42 millones valor de mercado. Ya vas a escribir. Ay, no sé qué. Pierre Incapié vale 400 millones. Sí, ya sé que vale 400 millones. Pierre Incapié, sí, ya sé. País Ecuador, 22 años. Proyecto deportivo para 40 años. Puede jugar Pierre Incapié, está joven. Nada que hacer. Aquí en la temporada lleva un gol en 691 goles. Pues aquí tampoco vamos a pedir mucho porque es defensa, ¿no? 6,96 la puntuación. Pensé que tenía un poquito más. Si ampliamos acá, 9 partidos, 0 tarjeta roja. Ha jugado 9 partidos en lo que va de esta temporada 24-25, ¿no? 9 partidos. Bueno, no hemos jugado muchos partidos en Europa, ¿no? Aquí está.
Aquí está, bueno, Europa y selección, porque aquí me imagino que están los 9 partidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 10, porque acá dice 9 partidos. Bueno, se perdió uno. Se perdió uno, sí, es verdad. Aquí está, no hay marcación porque no jugó, ¿no? El Elversberg perdió, ahí no jugó. Perdió el Leverkusen, creo que 3-0 ganó. Bueno, seguramente habrá. No, creo que ganó porque está remarcado el 3-0. Pero Hincapié ha tenido una temporada más regular comparándolo con Luis Díaz. Mira, ha jugado muy bien. Es un central, tampoco es que tiene que hacer goles, tiene que definir, tiene que. Bueno. Pero bueno, aquí jugó dos partidos regular que fue con el Holstein Kiel y con el Bayern Múnich. 1-1 en el empate. Y en el Holstein Kiel, ahí empata, ahí tiene 6,3 y acá 5,9. El resto jugó excelente el partido. El mejor partido que ha tenido Piero Hincapié esta temporada, según esto, es contra Paraguay, muchachos, con la selección de Ecuador. Y fue un empate, 0-0. Pero Piero Hincapié, me imagino que estuvo ahí defendiendo muy bien y le pusieron ahí 8.0. Muy bien, muchachos. ¿Qué les parece esto, muchachos? Nos vamos a ver mañana para este partido. Vamos a reaccionar aquí en el canal. Suscríbete, deja tu like. Yo soy Tempación Geek. ¿Qué espera para el partido de mañana? Déjamelo saber ahí en los comentarios y nos vemos, muchachos. Se bañan, se cuidan, se peinan. Viva Cristo Rey. Viva Ener. Nos vemos.